Tener el título de Dama y de Caballero Almería 2016 no solo da el paso a optar a tener el de Dama y Caballero España, sino que además también lleva un recuerdo implícito que es un book fotográfico, aparte de la representación desde el punto de vista del certamen en la provincia de Almería, lo que es el reinado durante el año. En tu caso, Lucía, un poquito más corto, sí, pero bueno, esperemos que igualmente intenso y satisfactorio. Pero por cierto, hablando de satisfactorio, te hicieron un book que digamos que es tu carta de presentación. Yo no sé si se utiliza en el certamen nacional. Sí, sí, de hecho son las fotos que se mandan al nacional para representar la candidatura de ellos. ¿Os parece bien que las veamos? Vamos a ver, compañero Juan, algunas de esas imágenes de Lucía Peregrín, Dama Almería 2016. ¿Qué estamos viendo, Lucía? Estas imágenes, pues me imagino que ese día te sentirías realmente protagonista de la belleza en Almería. Sí, bueno, ese día, gracias a quien fuera, hubo muy buen tiempo, se pudieron hacer las fotos bien, ya que en Almería hace siempre mucho viento, ese día se calmó un poco y pudimos echar las fotos bien. La verdad, nos lo pasamos súper bien. Las familias que había, que nos veían por la calle, que me veían con la banda, la corona, se acercaban, se querían echar fotos conmigo, como si fuera una famosa o algo. Y la verdad que estoy muy contenta del resultado. ¿Dónde estamos viendo estas imágenes? ¿El sitio exacto? Las fotos se dividieron en varias zonas de Almería y se hicieron por la zona del casco antiguo de Almería, la Plaza Vieja, la calle Las Tiendas y esa zona, y después nos fuimos al nacimiento en La Uja. ¿Directamente allí, únicamente para la fotografía? Sí. Y creo que también la fachada del Teatro Apolo, etcétera, etcétera. Incluso la estación de... ¿Qué quisiste sacar, Néstor? Pues yo la verdad lo que quería también, aparte de que se vean ellos, también ver zonas para promocionarla a nivel nacional, como son sitios o zonas emblemáticas de la provincia de Almería. ¿Y por qué llevárnoslos también al nacimiento? Porque estamos ya aquí de que digan de que Almería está seca. Pues la verdad, hay sitios en los cuales tenemos un río precioso. Un momento. Porque si me vas a decir que el río andará en el nacimiento este año lleva agua, te digo que no. No, que llevaba agua. El otro día, estaba tieso. No había ni una gota de agua. No me digas que ese día se había. Había agua, pues claro, en el cañillo donde sale. Pero en el río seco. Pero en el nacimiento había. Que por cierto, yo voy a aprovechar el tirón para decirles que vamos a dar cobertura en este programa al caso de las avionetas espantanubes, porque en el levante y norte de la provincia de Almería los agricultores han denunciado que las cosechas este año, como viene sucediendo en los últimos anteriores, han traído muchas pérdidas a cuenta de que cuando el tiempo se pone a llover, casualmente aparecen una avioneta y después las nubes, ¡bum!, desaparecen. Y ese es un tema que vamos a traer aquí porque la Guardia Civil ha solicitado ayuda de los vecinos y agricultores de la zona para identificar a las personas que conducen, no sé si dicen conducir, que manejan esas avionetas. En este caso fuiste ya a La Ujar porque ahí hay un poco más de agua, que no me riña. Maribel Puertas, por Dios, no me riñas, que en tu pueblo hay agua, pero es que estáis pasando sequía también este año, desde luego. Pero creo que habéis visto, perdón, has hecho también fotografías a una persona que no podemos irnos de aquí sin nombrar, como es Ramón Carrión, nuestro Caballero Zamora 2016, que es nuestro, que es de Almería y que lo queremos mucho, que también tiene su book fotográfico. La verdad que... Lanzamos las imágenes de Ramón, por favor, compañero. La verdad que, bueno, con él fue más o menos a la misma fecha de nuestro Caballero Almería y también fue un poco... Nos movimos con él más por la zona del Levante, Cabo de Gata, El Toyo y también acabamos en el nacimiento. Con él fue la ruta un poco más... Sí, pero estamos viendo fotos magníficas de Ramón, donde tiene un empaque tremendo, ¿eh? O sea que tiene opciones de ganar. Yo no voy a decir que no quiero que gane, porque es que tenemos aquí al de Almería. ¿Cómo hacemos esto? ¿No se puede partir el premio? Yo siempre he dicho que por lo menos, que ya que sea, tenemos al de Almería, pero que alguno de los tres esté lo más arriba posible. Que por lo menos tenemos el orgullo que es de la provincia. Pero yo creo que es posible. Néstor, es posible, hay madera. A ver, sí, que yo, bueno, siempre he dicho... en este caso no hay madera, en este caso hay carne. Nacho, yo sé que Ramón es amigo tuyo, mío también, pero caray, si es que, ¿cómo hacemos? ¿Nos partimos?
No, yo lo apoyo a él, pero. Que él te apoya a ti. Él me apoya a mí, pero yo prefiero ganar yo, claro. Pero no me voy a cabrear ni voy a crear una polémica porque haya ganado a él. Al Está revés, me claro. alegraría un montón Está por él. claro. Tú también tuviste tu sesión fotográfica, Sí, yo esa también. carta de presentación a la sociedad. ¿En tu caso dónde fueron? Pues estuve por Cabo de Gata en el arrecife de la Sirena, estuve también por el Tollo y estuvimos también dando un paseo por la Rambla, echando alguna foto. Entonces, Juan, ¿hay alguna posibilidad? ¿Podemos también ver las fotos de Nacho? Pues venga, vamos a verlas. Y cuéntanos, Nacho, ¿qué estamos viendo en estas imágenes? Fotos donde tú estás hecho un pincel. Sí, no, estaba. Era sobre. Hacía un poco de frío, ¿no? Pero bueno, siempre hay que mantener la línea, haga frío o calor. Y mi madre, dedicando, estando en el mundo de la moda y estando aquí, hay que mantener una imagen. Pero la verdad que fue un día inolvidable y una experiencia muy bonita. El primer bus que me hago, así profesional. Y la verdad que estuvo muy bien, lo pasé bien. Y terminé un poco cansado porque al final tanta pose y tanta postura, ahora para acá, ahora para allá, cansa Lo un que poco. ahora se llama postureo. Postureo. Pero entonces, yo te saca un titular. Caballero Almería pasaba frío en el bus, pero no disimulaba. O sea, que en esas imágenes estabas pasando frío. Estaba pasando frío. Había alguna que estaba pasando bastante frío. La verdad que sus fotos fueron en diciembre y eso de en bañador, meterlo directamente en una playa en pleno diciembre, vamos. Y más a las 9 de la mañana, como se hicieron. Y en esa foto que donde se ven los raíles del tren entrar al agua, exactamente esa dónde está ubicada, porque esa foto es muy bonita. En el arrecife de la Sirena. ¿Y por dónde se entra ahí? Pues bueno, hay que. No, ¿Pero hay que hacer algo ilegal? es Ah, legal, vale. no te vayas en tacones, por supuesto. Va a ser que no. No, y no, la verdad que el sitio es muy bonito. Fue elección tanto del delegado como mía y la verdad que es un sitio que se lo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo. Incluso la gente de Almería que no conozca el sitio, que tenemos un sitio precioso y no saben dónde es. Y la verdad que es súper fácil llegar. Del faro de Cabo de Gata. Bueno, fácil si no te encuentras un coche en contra, en las curvas de arriba. No, está ya arreglado, ya es fácil acceso a esa zona. Bueno, por helicóptero. Y una vez que llega ya al faro de Cabo de Gata, 10 minutillos andando como mucho y ya. Pues me tenéis que enseñar esa ruta porque yo quiero llegar a esa vía de tren que históricamente se metían ahí, no sé por qué. Pero Nacho, has dicho que esas fotos fueron, él lo ha dicho, que fueron por indicación de Néstor, el delegado, pero también por él. Es decir, sientes que eres útil, es decir, que no te imponen nada, es decir, que se negocia contigo aquello que puede ser bueno para ti. Hay que intentar proponer algo, sitio, en este caso algún sitio que tú creas que te gustaría echarte alguna foto o que creas que pues, significa algo en Almería, ¿no? En este caso que estamos en Almería, intentar enseñar lo más bonito y intentar darle una buena imagen a Almería que no sea todo plástico, ¿no? Como están acostumbrados a la gente de fuera a que es Almería. Y yo lo hablé con el delegado y le pareció bastante bien el sitio y allá que fuimos. O sea que a nivel genérico, a la hora de la toma de decisiones, se cuenta contigo, es decir, que esto no es una imposición de la delegación. No, aquí participamos todos y si no estamos de acuerdo, se buscan otras opciones hasta estar de acuerdo los dos. ¿Es así, Néstor? Sí, la verdad que yo siempre intento ver un poco el estilismo que ellos quieren, dónde quieren ir y ya llegando a un consenso entre los dos, pues partir de ahí y empezar a las 5 de la mañana. Lucía, en tu caso el reinado llega un poco más tarde por las Sí. circunstancias, pero igualmente de ilusión y de esperanza, como si hubiese sido el primer día. Sí, con muchísimas ganas, con muchísimo esfuerzo, aunque quede tan poco tiempo para la semifinal, estoy muy contenta y las ganas de trabajar, de disfrutar y de pasármelo bien, esas las tengo al máximo, ¿Qué te han siempre. dicho en casa? Muy contento y mientras que yo me lo pase bien y esté bien, mi familia va a estar bien. ¿Y el novio? No, no hay novio. No hay novio. No hay novio. Aquí tiene usted la audiencia del programa, dice la audiencia, que la chica está libre, o sea que. Ya. Y en el caso de los amigos, ¿cómo toman las noticias? ¿Cómo te apoyan? Muy contento, apoyándome al máximo cada vez que sale alguna foto mía
o dan cualquier publicidad sobre mí, siempre intenta compartirlo a través de Facebook, de redes sociales en general. Y le agradezco desde aquí muchísimo todo el apoyo que estoy recibiendo de parte de todo el mundo. Así que muchísimas gracias. ¿El vestido de la semifinal lo tienes ya agenciado? No, porque la semifinal va a pase de sport y pase de baño, no hay pase de gala. Sport y baño, lo cual no hay mucha cáscara. No. ¿Y entrevista? ¿Pero eso por qué, Néstor? Y la entrevista, claro. Porque realmente en el nacional se cuentan tres votos que son el desfile de sport, desfile de baño y la entrevista. No hay pase de gala, es decir, no hay ni corbata, ni vestidos largos, ni nada. Eso se reserva para la gala final. Y la verdad que ya estamos maqueando un poco el vestido de la gala final. Eso quiere decir que tenéis previsto pasar la primera criba, ¿no? Por supuesto. Néstor, el día 14, Lucía. Sí, el día 14 he visto fotos de todas las candidatas y obviamente son muchachas guapísimas. Yo confío en mí, confío en la preparación que me está dando mi delegado y voy a por todas, intentarlo al máximo y si se puede, perfecto, y si no, pues... Por lo menos en la pasarela te notas tensa, nerviosa, o por el contrario, pisas con garbo, pisas no, con no alegría. No me veo nerviosa, siempre pienso que tengo muchísima seguridad en la pasarela y yo creo que eso es lo que me hace disfrutar y pasármelo bien, la seguridad y las ganas, sobre todo, de salir a hacer una cosa que me gusta. Nacho, en tu caso ya llevas un poco más de tiempo siendo caballero de Almería. ¿Has cambiado? ¿Has crecido desde el día que te eligieron ahora que estamos a la puerta de la semifinal? ¿Has visto evolución? Sí, yo he visto bastante evolución. Aparte que en cada ensayo el delegado me tuerce cada vez más las tuercas y la verdad que se lo agradezco. Yo le tengo dicho que me ponga un nivel alto porque yo quiero ir a Madrid a darlo todo. Y la verdad que sí, me noto más naturalidad y mejor pasarela. En tu caso es verdad que yo puedo decir que he visto la evolución desde el punto de vista de la oratoria. Siempre has tenido cierta expresión hacia afuera, pero te veo mucho más fluido. Y yo no sé si eso se valora o no en un certamen de belleza, pero lo cierto es que tener un caballero Almería que vaya allí y no sepa desenvolverse es un poco triste. En nuestro caso llevamos un paquete que es un pack completo. El de la belleza, el de la formación y además también el de la oratoria. Con lo cual yo te quiero felicitar. Muchas gracias. Lo del gimnasio, eso es que no lo piensas perder. ¿Todos los días? Al gimnasio hay que ir diariamente y tanto fuera como dentro hay que seguir, hay que buscar un objetivo. En este caso quiero ir bien preparado a Madrid y no todo tiene que ser una cara bonita, tiene que ser un buen cuerpo y bueno, mejorando día a día el saber estar y el comportamiento. Y no cometer el error de esa persona que ganó un certamen nacional de belleza el año pasado, que se llama Alejandro, que fue uno de los 5 o 6 finalistas de Gran Hermano VIP, que pese a tener una cierta imagen buena, un cierto cuerpo bueno, pero cada vez que hablaba se le escapaban unos cuantos tacos y además decía que los andaluces somos así. Mire usted, señor Alejandro, los andaluces no somos así. Los andaluces probablemente tengamos nuestro acento propio, nuestra seña de identidad y probablemente vivimos la calle de otra manera. Pero Nacho, hablamos con elegancia y con cortesía, como es tu caso. Hombre, por supuesto, lo que sea andaluz no quiere decir que no sea educado y que sepa hablar. Si es como tú has dicho, tú, tenemos nuestro acento, pero eso no quiere decir que seamos ni mejor ni peor hablados que el resto. ¿Quién es Luis García, Nacho? Luis García es la persona que más quiero en este mundo. ¿Seguro? Seguro. ¿Y el otro mocoso? El otro mocoso también, pero con Luis García he compartido ya 23 años con él y inseparable. Uña y carne es quien me motiva día a día, quien me ve de bajón y me pega un empujón y me sube a las nubes, es mi mitad, es mi hermano. Ya, es que yo iba a decir, él no lo ha dicho, pero ya que lo ha soltado al final, yo iba a decir, es su hermano, quien quedara primer finalista en el certamen de Almería y en el caso de que tú no pudieras ir, ¿quién tendría que sustituirte? Sí, en caso de que yo no fuese, que lo dudo muchísimo, las ganas que yo tengo son, no se pueden medir, pero que sí me hubiese gustado que me acompañara hasta el final del certamen. Bueno, pues el espíritu de Luis García debe ser siempre el espíritu de todos aquellos chicos y chicas que quieren optar a la corona de la belleza y no la consiguen, aunque se queden casi a punto de conseguirlo. Aquella noche, cuando yo mismo como presentador daba un poco de
de ese silencio que hay entre el ganador de Caballero Almería 2016, es ese intervalo de silencio para darle un poco de emoción. Yo veía a Luis, que ya tenía su banda y él no podía ser, en tensión de que si dicen el nombre de mi hermano, yo aquí reviento. Y efectivamente dijimos el nombre de Nacho García. Y ese espíritu de tu hermano, de alegrarse porque otro gana, ese es el que debe primar siempre en cualquier tipo de competición. Eso en realidad lo hace más ganador a él que a mí. Bueno. Pero hombre, en esa, oye, pero perdóname. Mira que le gusta un postureo a Luis, ¿eh? Sí, el rey del postureo. Que yo lo veo en Facebook y mira que le gusta un postureo. Sí, la verdad que le gusta la foto. Es un niño que es muy guapo. Tenemos buena genética, ¿no? En este caso, no me voy a quitar flores. Pero que sí, le gusta mucho la foto y bueno, es normal que le guste la cámara. En tu caso, el 15 de mayo es la semifinal. ¿Estás preparado ya? Cada vez más nervioso y tal, pero sí, me veo preparado. ¿Dónde es la semifinal? En Madrid. ¿En Madrid? El sitio exacto todavía no lo sabemos. Bueno, pues yo te digo que vas a pasar la semifinal. Muchas gracias, es lo que espero. Esa, yo tengo... No, no, Ruano, no Rapel, Ruano. Pero yo tengo ese sexto sentido en que Nacho y Lucía van a pasar a la criba, que lo digo yo. A ver si es verdad, yo espero también poder dar lo mejor de mí y poder pasar esa semifinal para poder disfrutar obviamente la final. Y si es juntos, mejor. Vamos a hacer una cosa, Néstor. Yo no me niego. Vamos a llamar al delegado nacional para decirle que pase a estos dos. No, no, tiene que ser... El problema es que si fuera solo por él... No, no, no va a ser que la gente se crea de, bueno, el presentador primero ha dicho una cosa. No, esto es una bromilla del presentador. Pero, ¿que vamos a hablar con Alejandro? Por supuesto que sí. Vamos a intentar contactar con él porque tenemos una llamada concertada y no queremos dejar más tiempo porque se nos va a costar. Don Alejandro Ortega, que es el gerente, el responsable del certamen Dama y Caballero España. Es decir, el que más manda del certamen y está en Madrid. Bueno, por lo menos da línea. Botón Orange. La persona a la que llama no está disponible. ¿Se ha cortado ya? Por favor, no crees. Deje su mensaje después de... Bueno, pues lo vamos a intentar en un poco de tiempo. Mientras tanto, yo decía en tono de broma, ahora lo digo en tono de serio, Nacho, Lucía, vais a pasar la primera criba. Nacho, perdón, Néstor, ellos tienen madera, están preparados y Almería siempre, siempre suele pasar esa criba. Almería la verdad que suele quedar bien. A ver, no, ya últimamente estamos un poquito más, porque hay mucha competencia a nivel nacional. Pero la verdad que yo siempre lo he dicho, que vayan, disfruten, vivan la experiencia y que la semifinal la tienen comida. Ya en la final ya hablaremos. O sea, eso ya es más difícil. Bueno, pues la final, si tenemos que ir lo de Almería Televisión, iremos, ¿verdad, Juan? Dice que sí, que ha hecho así. Con todos los gastos pagados, señor José Luis. En un NH de seis estrellas de gran categoría. Néstor, ¿será posible poder contactar con Alejandro Ortega? Intentámoslo. Es que como yo sé que están ahora liados con el tema de los contratos y de todo para prepararse para la edición 2017. Pero bueno, a ver cómo está la cosa. Bueno, yo espero que no sea porque esté acostado o viendo el arranque de Superviviente. Pues vamos, me lo trago. Lo trago. Hay que estar viendo Almería Televisión. Los jueves, Almería Televisión. Vamos a intentarlo. Ay, pues parece que no va a ser posible. Botón Orange. La persona a la que por lo menos llama sabemos que Alejandro tiene el teléfono favor, con la línea de Orange. Le podríamos haber dejado un mensaje, ¿verdad? En directo. Pero bueno, vamos a dejarnos aquí a ver si él se despierta y nos devuelve la llamada, en cuyo caso la podemos recibir perfectamente aquí. Dime, Néstor. Si hubiera posibilidad, un inciso, y si no te molesta, Ruano, me gustaría poder agradecer a todos los colaboradores que hacen posible tanto el certamen como que ellos se puedan vestir y hacer las fotos con ropa y joyas de distintos colaboradores. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Roqueta. 1, 2, 3, responda otra vez. El Ayuntamiento de Vica. El Ayuntamiento de Vica. Novias Parrilla. Novias Parrilla. En Ujíjar. En Ujíjar, que es de Granada, pero nos colabora mucho.
Ellos han tenido sus sesiones de fotos con Uberán en Roquetas, con Top Queen, Carolina Morató, y la verdad que ellos siempre van a estar ahí en mi línea de apoyo y se lo agradezco muchísimo. Por ejemplo, kiosco de prensa Rubí. Don Guillermo, a la cabeza. Ya, Academia de Baile Merche. Ya hay más gente, tú mismo puedes lanzarte. Pues la verdad que... Si te deja alguien el tintero, la culpa es tuya. Pues anda que poco. Pero la verdad que quiero hacer mención, sobre todo también especial, a la Academia de Merche, porque ella, desde el momento que yo empecé en el tema de la delegación del certamen, ella, teniendo ya un nombre y teniendo un caché ya a nivel profesional, decidió apoyarme y dar su grano de arena al certamen y yo siempre estaré eternamente agradecida a ella y la verdad que ella para mí siempre estará en la gala y bueno, felicitarla porque actualmente nos representa a Roqueta en el certamen de baile en París. Y además, en la Academia de Baile Merche hay una chica gordita que baila magníficamente bien, que tiene un arte moviéndose. Mari y además, Carmen. Mari Carmen, ¿verdad? Que no se le oscurece ningún pase ni ningún tipo de baile. Eso de que digan, como yo digo, de que la gordura no está, no tiene que, es un impedimento para bailar, eso es mentira, porque vamos, Mari hay veces que se come a sus propias compañeras, porque hay, es más, la forma y lo que transmite que el que seas perfecto bailando. Bueno, ahí tengo que decir yo he sido bailarina y doy por hecho que con ganas, con fuerza y con trabajo día a día puedes conseguir todo. Y ella, yo la he visto bailando y transmite una cosa que no todo el mundo puede hacerlo. Muchísimas gracias, Lucía, porque creo que esta noche vamos a despedir el programa con una demostración de baile tuya. Uy, ahí lo veo más difícil. ¿No? No. Ah, bueno, no me atrevo. Yo quería todavía aprovechar, pero parece que no. En cualquier caso, Néstor nos ha dicho, por ejemplo, Papdaro, el primero de los castings que se hicieron para 2017, Vícar, se hizo en Papdaro, en Vícar, y hay que decirlo también. En Papdaro, y no hemos dicho... Mojito en Agua Dulce. Mojito en Agua Dulce y el periódico Diario de Almería, que sigue las informaciones como lo hace Almería Televisión. Y preparando ahora dos castings. Uno que se va a hacer aquí en Almería Capital, próximamente. En la galería. No ¿En, sé. ¿En cuál galería? En la galería Neotaberna, cerca del Alcampo. ¿Ah? Y luego otro en junio que se hará en el nuevo Glamour Almerimás, que era el antiguo Vibing. ¿Ah? Así que estáis invitados. O sea, podemos hacer el mensaje a la gente, chicos y chicas, que han visto que esto les puede gustar, que quieren vivir una experiencia para traer hacia Almería el título oficial de Dama y Caballero de España, que lo pueden hacer apuntándose ya directamente. Sí. ¿Podemos dar algún número de teléfono, alguna reseña? Se pueden apuntar al teléfono 656-485-476. ¿Lo podemos repetir, por favor? 656-485-476. ¿Sí? Exacto. Y luego también a través de Facebook. Ajá. Néstor Jiménez Montes o Certamen Dama Caballero Almería. ¿Y qué tienen que hacer esas personas, Néstor, que dicen, yo tengo altura, tengo la edad y cumplo los requisitos, voy a presentarme al certamen? Pues muy fácil. Sobre todo lo que hay que hacer es animarse y si tiene un poco de vergüenza y tal, por eso no haya ningún problema, porque ellos, tanto la dama o el caballero de Almería, lo pueden corroborar, que ellos empezaron siendo vergonzosos, siendo tímidos, y ahora están con un trabajo y con una persuasión, llega a trabajar y quitarse todo, aunque luego realmente es como yo soy una persona súper tímida, pero los años y el trabajo y la experiencia... Bueno, y también porque el presentador da un poco de cercanía, empatía, no me digáis que no. Sí, que aquí es mucho más cómodo que ir a una de esas televisiones plasta, donde solamente os van a dar un minuto, donde os van a decir, ahora sonríe, ahora no sonríe, y aquí, sin embargo, se hace todo con muchísima más libertad, porque somos la televisión más cercana de cuantas puede haber y ha habido siempre en la provincia de Almería. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Juan? Okay. Nacho, me imagino que si ganas, vas a seguir dando pasos hacia arriba. Siempre hay que aspirar alto y siempre hay que intentar crecer, y claro que sí, yo voy a lo que más pueda. ¿Y si no ganas? Si no gano, pues
Pues nada, pues yo me gustaría seguir en el mundo de la moda, porque la verdad que es un mundo que me motiva bastante y es algo que me gusta, tanto en lo profesional como personal, me ha ayudado un montón y seguiría intentándolo. Lucía, si ganas, hacia adelante. Tanto si gano como si no gano, yo pienso que esto es tan solo el principio. Yo quiero seguir disfrutando de esto y hasta donde se pueda. La verdad que es un mundo que me gusta y todo lo que pueda aprender y conocer a gente y disfrutar, ahí que voy. ¿Ha caído, Néstor, alguna vez el título en la provincia de Almería? En 2009 la dama Almería se convirtió en dama española, Ana Pérez. La dama Almería. Sí. Y luego en 2011 Óscar López, que fue caballero España, que lo tuvimos hace poco por Es aquí. cierto, Óscar, es verdad. Que te veo mucho en el Facebook también, en el postureo. Hay que ver qué daño ha hecho Telecinco, ¿eh? Qué daño ha hecho Telecinco. Nada, lo que yo digo, Almería Televisión, tienen ustedes que sintonizarnos o hacerlo como lo hizo un espectador nuestro de Madrid, que insisto, corrigió a este presentador cuando hace 2 semanas daba la información de las declaraciones del subdelegado del gobierno, cuando este decía que las cabras habían sido las causantes de los desprendimientos de roca en la carretera del Cañareti. Y yo le decía, señor subdelegado, pues probablemente usted se ha columpiado con esas declaraciones, porque nosotros entendemos que las cabras nunca son el motivo del desprendimiento de roca. Sí lo pudo ser la labor del hombre cuando hace ya décadas la construcción de esa carretera no se hizo como debiera y se dañó a la montaña. Y yo le decía, señor subdelegado, si usted hubiese dicho que con motivo de que estamos en un terreno de terremoto, de placas arquitectónicas, y claro, ahí es donde me corrigen desde Madrid, quien viera nuestro programa a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube Almería Televisión, y me dijo, bueno, llamó aquí a la televisión para reñir al presentador y dijo, por favor, que el presentador corrija, porque no se dice placas arquitectónicas, sino placas tectónicas. Lo vuelvo a corregir, porque desde luego que se están ustedes pitorreando y bien, pero que no pasa nada, que aquí se equivoca todo el mundo. Lo cierto es que donde uno se equivoca, pues que corregir y ya está, Néstor. Sí, la verdad es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Vamos a ver, mientras tú nos cuentas lo de los castings, yo voy a seguir marcando a Alejandro Ortega, a ver si somos capaces de dar con él. Bueno, ¿qué deciros? Estamos ya a poco de terminar de coger todos los candidatos. De hecho, tenemos dos castings ya, que son los últimos. Y la verdad, os digo que si pudierais y si estáis interesados en el mundo de la moda, que no dejéis escapar la experiencia porque se conoce mucha gente y si realmente te gusta, puede ser una puerta para Muchas avanzar. gracias, Néstor. Muy buenas noches, don Alejandro Ortega. Correcto. Don Alejandro, soy Antonio Ruano del programa Almería Televisión, del programa El Observatorio de Almería Televisión. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vosotros por llamar. Está con nosotros Néstor, el delegado de Almería del certamen Dama y Caballero España, delegado en Almería, y están también esta noche Dama Almería y Caballero Almería. Y yo le quería preguntar. La final, perdón, la semifinal es el 14 y 15 de mayo, pero este es un certamen que se ha colocado como el primero en lo que a belleza nacional se refiere. Bueno, la verdad las cosas, nunca vamos a decir nosotros que somos los primeros, porque preferimos que los demás lo digan. Pero somos un concurso que hemos estado trabajando bastante durante 12 años para lograr tener un espacio y afortunadamente lo hemos conseguido. Tenemos un nivel muy alto de candidatas y candidatos en todas las provincias. De hecho, somos el único certamen actualmente a nivel nacional que sigue eligiendo 50 provincias y las 2 ciudades autónomas. Es decir, que todos los españoles que quieran presentarse tienen la opción más cercana de hacerlo desde su provincia. Claro, De manera que desde su provincia. optar al título tiene menos filtro que otros certámenes que tienen que ir agrupados por comunidades autónomas. Correcto, correcto. Aquí se elige un candidato por cada provincia. Yo no sé cómo podemos distinguir, porque la gente se confunde mucho en lo que es el certamen Dama y Caballero, a ese otro certamen donde la gente decía Miss y Mister, un certamen que no tiene la vigencia que tuvo hace unos años, pero ¿cómo podríamos hacer para que la gente supiera que ese, que el suyo, que el que usted organiza, es el certamen que más seguidores tiene?
cosas, reconozco que los títulos de Miss y Mister han sonado mucho, pero también tuvieron su historia. Miss duró 50 años. Por ejemplo, el concurso de Miss España duró 50 años. Entonces es normal que la gente asocie todavía ese título, aunque ya no existe como tal, pero sí sigue, se sigue recordando. En el caso de Dama y Caballero, la única manera de darlo a conocer es como lo estamos haciendo, realizando galas en provincia. Somos un certamen que trabajamos durante todo el año, o sea, en el momento que se hace una gala provincial, se elige a los ganadores, al día siguiente se parte con la siguiente edición, o sea, no paramos. Y como digo, es simplemente darlo a conocer. De hecho, nosotros nacimos en el año 2005 y en el 2006 tuvimos una experiencia muy bonita con nuestras candidatas y candidatos, que fue específicamente en Almería, que visitamos la feria de Almería. Y al principio, cuando iban las candidatas o los candidatos con sus bandas, la gente decía, vienen las misas, los míster. Pero al tercer día ya decían, vienen las damas y los caballeros. Y es así como se tiene que hacer. ¿Y eso es por algo, don Alejandro? Correcto. ¿Qué le aporta el certamen a los chicos y chicas que se presentan? Bueno, por ejemplo, el certamen es un trampolín para darse a conocer. De hecho, muchos de los candidatos que han estado en nuestro certamen, que es lo primero que han hecho, gracias a haber dado el paso, han tenido la oportunidad de ser fichados por agencias de modelos. Hemos tenido muchos que han estado trabajando incluso años en el extranjero, en el tema moda, y otros que siguen en la actualidad. Otro de los premios, por ejemplo, que tiene la Dama Española y el Caballero de España es una beca con CREW, que es una escuela de aviación, lo cual es un premio valorado como en 4.500 euros. Es un curso para ser azafata de vuelo y nada menos que del momento que hacen el curso, porque es una beca completa que se les da, tiene la posibilidad de comenzar a volar, a trabajar, por lo tanto, a conocer otros países también y otro medio de ingresos. Señor Ortega, por no hablar de que se conoce gente, se crece como persona, se conocen otras culturas, etcétera, etcétera. Claro, claro. La finalidad es que la dama y el caballero van a un certamen internacional. Este año no puedo todavía decir el nombre dónde van a ir, porque ya lo estamos cerrando en este dentro de unos días. Pero son dos concursos muy importantes que van a dar bastante que hablar. Don Alejandro, en este programa, habida cuenta de algunos cambios que se han producido en el título de Dama Almería, este presentador, que el año pasado formó parte del jurado como en la semifinal, yo he dado fe de que efectivamente ni la presidenta del jurado, ni tan siquiera el delegado, dieron instrucciones para que pudiéramos votar a una u otra persona. Únicamente que tuviéramos en cuenta algunos parámetros que se tienen en cuenta a nivel nacional para que la persona elegida pudiera tener opciones de ganar el título a nivel nacional. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿eso ocurre también en la final española? Es decir, ¿el jurado es libre para elegir o realmente alguien indica algo? No. El jurado es libre, por supuesto. Jamás vamos a decir nosotros, y al decir nosotros, mi socio y yo, jamás vamos a decir a quién tienen que votar. O sea, desde el momento que están los 25 finalistas y las 25 finalistas, el jurado es libre para votar a quien guste. Porque de lo contrario, si hay alguien que no cumple los requisitos, ya en la semifinal no va a pasar. O sea, eso está claro. Por algo hay una semifinal. La semifinal de Madrid, que de hecho es cuando vienen las 52 damas y los 52 caballeros, es un evento cerrado, no es de cara al público. Hay un jurado, los entrevistamos, los vemos desfilar en sport, en bañador, hacemos las fotos oficiales, y en base a todo ello elegimos a los 25 finalistas. Por lo tanto, una vez que están ya elegidos, cualquiera de ellos puede salir dama o caballero de España. O sea que cualquiera que pudiera acusar de tongo al certamen perfectamente podría ser denunciado en sede judicial para que acredite lo que está diciendo. Yo siempre he dicho, todo el mundo es libre de opinar lo que quiera, pero si van a opinar algo, que sea con fundamentos. Ya. En este caso siempre hay unas votaciones que se muestran,
Lamentablemente hay mucha gente, incluso puedo decirlo, participantes, que en el momento de no ganar les sale mucho más fácil decir, aquí ha habido algo raro, que yo no he ganado, a decir, el jurado vio a otras personas que tenían más posibilidades que yo. Por eso, don Alejandro, yo he intentado con mi experiencia personal dar fe de que efectivamente como miembro del jurado nunca nadie me dijo a quién debía o a quién no debía votar. Únicamente tener en cuenta esos criterios para que la persona que elegíamos en Almería tuviera opciones de tener el título a nivel nacional. Bueno, aparte que nosotros a nuestros delegados también le ponemos unas directrices. ¿Qué significa? Si vemos que hay algo que no corresponde, primero que nada esa delegación desaparece. O sea, imposible seguir un año más con alguien, es que a la más mínima duda, eso se daría por zanjado. Don Alejandro, como he dicho anteriormente, son 12 años de trabajo y no los vamos a tirar simplemente por la mala maniobra de ya sea de la Organización Nacional o de una delegación. Don Alejandro, antes de despedirle, ¿quién es Néstor Jiménez Monte? Néstor Jiménez Monte es nuestro delegado de Dama y Caballero de Almería y uno de los más antiguos. Podríamos, a pesar de ser una persona muy joven, es uno de nuestros delegados más antiguos. ¿Podríamos decir también uno de los más entregados a lo que tiene entre manos porque se lo cree? La verdad, las cosas trabaja bastante. Lo hace muy bien. Hemos hablado. Hay que reconocer que sí, que es un gran delegado, pero también tenemos muchos que son grandes delegados. Pero hay que reconocer que Néstor lo avala también la experiencia, porque ya son años y los años enseñan mucho. Alejandro, hemos hablado hace un momentito con la delegada del certamen de la Comunidad de Valencia. Quiere decir que están ustedes perfectamente organizados y preparados para larga vida al certamen. Absolutamente. Y hay una sincronización con todas las delegaciones y, bueno, aparte, soy yo la persona que lleva todo el tema de delegaciones. Estamos en contacto durante todos los días. Si hay que felicitarlos, se les felicita. Si hay que tirar las orejas, se tiran, porque siempre hay que ir haciendo las cosas lo mejor posible. Don Alejandro, una última pregunta. Ahora que yo creo que a esta hora todo el mundo se ha acostado y ya nadie nos está escuchando, pero dígale algo al caballero Almería y dama Almería para que pasen la semifinal y lleguen a la final. Dígale algo, por Dios. Bueno, primero que nada, que sepan que en dama y caballero lo que se busca es un conjunto. Todos sabemos que la belleza es subjetiva, por lo tanto, el día de la semifinal es cuando hay que darlo todo. Ya no es cosa de decir quiénes son más guapos, menos, no, porque cada uno tiene, cada candidato o candidata tiene su estilo. Lo único que sería, hay que estar muy seguros, las preguntas son preguntas en base a conocerlos un poco más y siempre digo, nunca os quedéis sin hablar, pero tampoco habléis mucho. Ya. Hay que saber dónde están los equilibrios. Dosificarse un poco en todos los aspectos. Correcto. Pues don Alejandro Ortega, uno de los responsables, de los gerentes del certamen España, dama y caballero, muchísimas gracias por atender a este programa El Observatorio Almería Televisión. Las puertas están abiertas. Cuando venga usted a Almería, aquí está su casa. Pues encantado. Y a la dama y caballero de Almería les deseo mucha suerte en la semifinal. Y ya, dentro de nada nos veremos aquí en Madrid. Pues ya verá usted el par de guapos que le vamos a mandar. Sí, ya los he visto, así que sé que es un buen nivel. Muchas gracias, le deseamos lo mejor, señor Ortega. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. ¿Alguna cosilla rápida, Lucía, Nacho? ¿Habéis cogido algo nuevo o no? Sí, bueno, el día a día estamos trabajando, esperamos dar lo mejor de nosotros y gracias sobre todo a nuestro delegado por la preparación que nos da y la confianza que tiene en nosotros. Nacho, hablar, pero no mucho, es decir, el piqui-piqui lo justo. Sí, vamos, decir lo verdaderamente esencial, pero nunca quedarse callado. Muy bien. Néstor, esto está sobre ruedas, quiere decir que... Ahí vamos. Yo me comprometo con vosotros a que cuando ganéis el título, venir aquí, pero, por Dios, ya como caballero de España, dama de España, y aquí hay que hacer un fiestón. Ojalá se pudiera. Eso esperamos, que es
vayan y lo den todo y que disfruten y que se traigan por lo menos un buen sabor de boca. Bueno, pues como no tenemos más tiempo, Néstor, muchísimas gracias. Me va a reñillar nuestro realizador. Néstor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y te deseamos lo mejor a ti también. Gracias, Ron. Lucía, que sigas luciendo belleza, palmito. Muchísimas gracias. Acompañes, como dice Alejandro, un conjunto, un todo. Sí, eso espero. A seguir trabajando y a darlo todo. Disfruta. Muchas gracias. Nacho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a la cercanía que tenemos nosotros, me permite decirte que te deseo lo mejor también. Muchas gracias. Y que te vayas acompañado de tu otro yo. Sí. Y que si hay una plaza para el presentador, pues que me lo digáis. Te metemos la maleta. Eso sí, una patadilla, ¿eh? Suerte. Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene volveremos con las reivindicaciones y volveremos a darle el leñazo a aquel que no lo ha hecho como creemos que debería haberlo hecho. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la semana que viene.